Hola, Salud. buenas a todos. Vamos ¿Parecidos? a la rueda de prensa del capitán Raúl Albiol. Cuando queráis preguntas, por favor. Bueno, Raúl, eh, la primera pregunta es clara. ¿Cómo estás dicha lesión al Soli, ¿no? que ya te porta unas semanas fuera del equipo? ¿Y si crees que podrás arribar para cuando torne la Liga contra el Atlético de Madrid? Sí, estoy mucho mejor y la intención es incorporarme con el equipo la semana que viene y, por lo tanto... si, va, si tot va bé, estar disponible no, per al partit de, de l'Atlètico de Madrid. I més ara, no? que l'equip està bé, és es un bon moment no? per a reenganxar-se, Bailly bueno, també està tocat, la veritat és es que bueno, fa falta no? gent també en aquest moment que ajudi a aquesta espenta final. Sí, hem d'aprofitar aquests dos mesos que queden, la bona dinàmica de l'equip i ser ambiciosos i disfrutar. No? Crec que ara mateix... Mismo... Es eh, momento ¿no? de mirar hacia arriba y, y por lo tanto creo que nos quedan nueve partidos, eh, que el equipo está en un gran momento y seguir en esta línea, ¿no? que al final es, eh, ha sido el trabajo, eh, el querer mejorar en cada entrenamiento y, y la exigencia ¿no? que, que hemos tenido en los últimos meses, pues el equipo al final eh, ha conseguido sacar buenos resultados y, y hay, que, hay que aprovechar este momento. Lo que pasa que pues es que para, para conseguir, ¿no? allá de arribar a Europa, eh, si es posible o no, eh, Fer prácticamente el mateix que usted en estos no partits. Sí, pero bueno, el año pasado también vimos una situación no parecida, pero sí que es verdad que los últimos dos meses el equipo eh, consiguió muchas victorias e incluso disputó ¿no? esa cuarta plaza ¿no? al final con ¿no? la Real Sociedad. Así que por lo tanto creo que, que este momento, ¿no? que quedan también. Eh, los nueve partidos, aprovechar eh, la dinámica que lleva el equipo para poder mirar hacia arriba y está claro que, que no es fácil pero, pero bueno, eh, intentar ¿no? eh, ir partido a partido y, y a ver si, si al final de, de, la, de la última jornada podemos estar ahí en puestos europeos El margen de error se estreta, ¿no? Eh? No sé si esa persona me expresó, o conforme vení y da un vení y del que heu patit, ha de ser todo el contrario y me desilusionan en cara. Por eso te digo, ¿no? al final hay que disfrutar este momento que estamos y, y ser ambiciosos, ¿no? Después de, de los malos momentos que hemos pasado en los últimos meses, creo que ahora es momento de, de ser ambiciosos, de apretar, de disfrutar de, de cada partido, ¿no? Que ahora mismo. Pues eh, la presión es diferente y, y no lo mismo, no. Al final eh, disputar por, por entrar en Europa que, que disputar no por salir de puestos abajo. Tú que las has visto de todos los colores, eh, podrías hacer un poco un análisis de cómo lo ha vivido el grupo, de los picos tan bajos que habéis tenido y cómo lo habéis podido superar a base de unidad, a base de reuniros, a base de lo duro que han sido los cambios de entrenador y ahora por fin encontrar el resultado. Bueno, el grupo ha sufrido eh, colectivamente, individualmente, pues eh, creo que todos los jugadores eh, no encuentran nuestro mejor nivel, pues al final no, no es agradable, ¿no? Eh, luego también, pues como tú has dicho, ¿no? Cambios de entrenador, cambios de, pues, de ideas, ¿no? Al final y, y bueno, al final eh, ha sido complicado, ¿no? Eh, luego, pues bueno... Eh, con, eh, con el último entrenador creo que físicamente hemos, hemos, hemos dado un salto muy importante. Ahí están los datos físicos de, del equipo, de, de la mejoría, ¿no? que yo creo que es, al final era un punto clave ¿no? el mejorar físicamente y mejorar esos datos que teníamos tan malos para, para volver a competir, ¿no? A partir de ahí luego también, pues, eh, tácticamente mejorar, eh, ser más fuertes colectivamente, defensi defensivamente también y, y a partir de ahí sentirnos fuertes y, y empezar a, a jugar, ¿no? Y a competir, ¿no? Y creo que, que es lo que hemos hecho y, y luego también, pues, eh, la confianza, ¿no? De, de ver cada jugador que poco a poco alcanzaba su nivel, eh, eso la suma de todos es lo que ha hecho el, el estar, pues, eh, con cuatro victorias seguidas en Liga y muchos partidos sin perder ya en Liga y, y, con la dinámica que lleva el equipo pues eh, hay que seguir porque al final eh, no puedes bajar ahora una vez alcanzas este nivel hay que mantenerlo Pero tú que no estat estado un, un, un clau en estos últimos partidos eh, defensivamente el equipo ha encaixado mucho menos del que venía patint. patín ¿Vullir Pocher es una de las claus? Ya hace tiempo hemos bajado Eh, las oportunidades del equipo rival, ¿no? creo que cada vez ya nos quedan menos, menos ocasiones. Es verdad que igual seguíamos encajando gol, pero ya la sensación era diferente. ¿no? Y yo creo que se ha visto ¿no? en los últimos 10 partidos de liga, a pesar de los, los primeros no ganar: ¿no? Mallorca, eh, Cádiz, Getafe, eh, a la vez. Yo creo que al final eh, el equipo daba otra sensación ¿no? de estar cerca de la victoria. ...y se ha visto en los últimos partidos ¿no? al final... ¿no? Que, ...que lo ha conseguido... Pero, ...pero la sensación ya era diferente... ¿no? Eh, ...el rival ya cada vez que creaba menos ocasiones... ...y eso nos daba seguridad... ¿no? Eh, ...y era un punto donde había que... ...que mejorarlo... ¿no? ...cuando vino el míster... ...y, y lo hemos conseguido... ¿no? Eh, ...a base de, de trabajo, de esfuerzo, de entrenamientos... Y, ...y de ayudarnos unos a otros... ...creo que el nivel defensivo de cada defensa ha subido... y y colectivamente pues eh, al final els resultats eh, salen. Abans parlarem de la il·lusió d'Europa. Bé, tu acabes contracte en guany, eh, t'il·lusiona encara continuar en el món del futbol o com te planteges el, el futur a mig termini, perquè ja està ahí. Bueno, eh, hablaré con el, con el club, hablaré con el míster también y, y decidiremos, ¿no? Eh, Eh, para la temporada que viene, pero ahora mismo um, tengo ganas de jugar. Que después de esta lesión ¿no? y la anterior, pues eh, me he perdido bastantes partidos y, y solo quiero disfrutar ¿no? de estos eh, últimos partidos, eh, estar disponible para, para el Mister, ayudar al equipo en lo que pueda y, y disfrutar. ¿no? Como te he dicho, creo que es momento ahora de, de, de ser ambicioso, de disfrutar y cuando termine la temporada, pues ya, ya pensaremos ¿no? en, en, la próxima ten, en la próxima temporada. Eudices o Hubert, dir... a seguir o no. Sí, sí, a, a seguir. O sea, dir, no, no es un no, no, no yo lo creo que jugar, de dir. Yo creo jugar hasta los 338 años. Así que si el club me quiere renovar, mira si tiene años para hacerlo. Pero no, eh, lo dejo porque creo que ahora es momento de terminar la temporada bien, de, de seguir, eh, de terminar lo más arriba posible el equipo. Y cuando termine, pues. Eh, pues el club ¿no? y el Míster ¿no? eh, planificarán la temporada que viene, y, y por lo tanto, pues bueno, como te he dicho, no encontrarme bien estos eh, últimos meses, ayudar al equipo en lo que pueda, pero sobre todo sentirme bien ¿no? y sentirme que, que estoy a, a buen nivel es lo más importante para mí. Y por lo tanto, ahora mismo solo pienso en eso, ¿no? en, en incorporarme bien eh, para los últimos nueve partidos de liga. Hola Raúl, eh, bueno, Hola. Eh, eh, fin de semana sin partido, ¿no? Por los compromisos de la selección, viene bien ese parón y luego eh, tú que ves todos los días al resto de, de los jugadores, eh, ¿cómo, ¿cómo los ves, ¿no? Eh, ¿podrán, eh, ¿Se recuperarán jugadores ya de cara al partido contra el Atlético Madrid? ¿Cómo, ¿Cómo ves el equipo? Hombre, el parón a los que mejor nos viene es a los, a los lesionados. <laughs> al equipo yo creo que lo hubiera dejado jugar eh, ahora mismo cada tres días, ¿no? Conforme... Conforme está el equipo, eh, creo que es lo más importante es eh, seguir jugando y, y es verdad que ahora parón de estos 15 días, pues sí que para los lesionados, no, y recuperar gente es importante, ¿no? para, para el equipo. Pero, pero bueno, como te he dicho, no, eh, estamos en un buen momento y, y aprovecharlo, no, aprovecharlo porque tenemos partidos buenos eh, contra rivales de la parte de arriba y, y por lo tanto el próximo, no, contra el Atlético de Madrid. Un rival de Champions, así que por lo tanto eh, disfrutar y intentar seguir con la dinámica de ganar, porque al final conseguir otra victoria, yo creo que encadenar cinco victorias pues ya es un, una cifra importante. Y, y el vernos ¿no? que al final podemos competir contra, contra esos equipos, que en un principio ¿no? eh, nuestro objetivo a principio de temporada pues, era estar en la parte de arriba de, de la clasificación. Sí, la última por mi parte, próximo partido será en casa también eh, contra el Atlético de Madrid. Eh, bueno, eh, ¿qué partido esperáis allí y qué podrías sacar de, de, del rival del Atleti? Gracias. A ver, esperamos eh, pues, eh, un ambiente como el que vimos el otro día en el Derby. Creo que es fundamental, ¿no? Que la afición venga a apoyarnos, venga a disfrutar, eh, que aproveche ahora también el momento ¿no? del equipo. Eh, contra un rival que es verdad que fuera de casa no está teniendo los mejores datos. Eh, los sus grandes números llegan en, en casa pero pero un rival que al final eh, se está jugando no le entran en, en las cuatro posiciones de Champions y por lo tanto va a venir eh, pues con ganas ¿no? de, de ganar fuera de casa después de la mala gacha que iba fuera de casa así que por lo tanto pues un partido difícil como, como son los con siempre que jugamos contra el Atlético de Madrid muy igualados y, y bueno esperemos que en casa hacernos fuertes. Llevamos una buena línea en casa después de mucho tiempo sin ganar y, y seguir ¿no? eh, dando victorias a nuestra afición yo creo que, que es fundamental ¿no? para poder aspirar, si queremos aspirar a, a meternos ¿no? al final en, en esas posiciones que den acceso a Europa. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muy bien, gracias.